esto. Con esta ponencia sobre las perspectivas sociales y ecológicas del Papa Francisco y de la mano de Pachi Álvarez, pretendemos acercarnos a las posiciones doctrinales del Papa sobre los temas fronteras de nuestro mundo, como son la opción preferente por los pobres, los desafíos sociales y ecológicos, el mundo de la economía, el calentamiento global, la conservación de la naturaleza y la gobernanza sobre los productos naturales y minerales. Temas estos que encajan en el espíritu del Club de Roma de identificar y afrontar los retos del futuro. Pachi Álvarez de los Mozos es jesuita, nacido en Bilbao, un punto positivo, reside actualmente en Roma, es director del Secretariado para la Justicia Social y Ecológica de la Compañía de Jesús, que por lo que he podido ver en internet es un puesto de gran responsabilidad dentro de la compañía, y buen conocedor de las preocupaciones y posiciones doctrinales de Papa Francisco. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1991, ordenado sacerdote en el año 2000, estudió ingeniería, otro segundo punto positivo, de Telecomunicaciones en Bilbao, esto, teología, grado de posgrado y doctorado en sociología en el campo de las migraciones, la presento en Deusto. Trabajó 2 años en Camboya con discapacitados y 11 años en Alboan, ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús del País Vasco y Navarra. Pese a su juventud, acumula una amplia experiencia derivada de estar en contacto con el trabajo de los jesuitas en el campo social en las diversas partes del mundo. Para aquellas personas que venís por primera vez y que me perdonáis los asiduos, el acto se va a celebrar primero, bueno, yo creo que son 4 partes, la primera ya hemos celebrado de tomar un blanquito juntos. Segundo, Pachi nos dará una ponencia durante 1 hora, luego comida, en la cual nos permitirá contrastar entre nosotros lo que nos ha comentado Pachi, y luego un debate, diálogo abierto y riguroso, con el ponente pidiendo la palabra a la mesa. La idea es terminar 5:00 o 5:15, pero no hay problema si alguna de las personas que me habéis anunciado que tenéis problemas para salir, pues así será. Bueno, pues bienvenido a las nuevas personas que os venís, aparecéis por aquí, y os seguiremos invitando a las ponencias y debates del club. Sin más, paso la palabra a Pachi. Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por esta ocasión de estar con ustedes por aquí, de estar con vosotros, de compartir algunas de las reflexiones en torno a una figura que yo creo que en este momento es muy relevante a nivel internacional, como es el Papa Francisco, y que yo creo que ha puesto sobre la mesa algunas de las preocupaciones que muchos de nosotros compartimos aquí. Entiendo que mi tarea a lo largo de este rato, que espero que no vaya más allá de las 3, todos tendremos hambre, ¿verdad? Todos tendremos apetito para comer. Entiendo que mi tarea es abrir un abanico de cuestiones de tal manera que posteriormente podamos dialogar sobre ellas. Eso es por lo menos lo que he pretendido, de tal manera que creo que hay bastantes cuestiones, bastantes temas, sin entrar muy en profundidad en ellos. Yo creo que tendremos ocasión de hacerlo, si así lo deseáis, después. Los temas que voy a recorrer son los siguientes. Voy a comenzar por algo que me parece que es muy importante para comprender al Papa Francisco, como es su posición vital desde con los pobres. Además, voy a hablar de una opción que es una opción eclesial, una opción preferencial por los pobres. Igualmente voy a mostrar un análisis muy sucinto que aparece claramente reflejado en la última encíclica, en la Laudato Si, sobre la crisis doble socioambiental. Mostraré lo que él dice que son el análisis de las causas. Hablaré sobre la comunidad civil, en concreto un poquito sobre la política, el papel que él entiende que debe desempeñar la política y también el papel que debe desempeñar la economía. Como bien sabéis,
parte de las opiniones más controvertidas que ha vertido, ¿verdad?, que ha compartido durante estos años, tienen que ver precisamente con la cuestión económica. Mostraré también lo que desde mi punto de vista es su comprensión del papel de la Iglesia en una sociedad internacional, plural, globalizada. Hablaré en concreto del diálogo y del encuentro y terminaré hablando de nuevos horizontes de vida buena, que quedan reflejados muy claramente en el capítulo 6 de la encíclica Laudato Si, y a mi modo de ver también recoge una síntesis de su pensamiento. Paso, por lo tanto, a hablar de su lugar entre los pobres. Es un hombre que se concibe a sí mismo desde los pobres. Él entiende que su puesto es junto a los pobres. Lo recordáis bastante bien, me imagino que muchos de nosotros recordamos cuando fue elegido y salió allí a decir una palabra en la Plaza San Pedro por primera vez. Él dice que él querría que fuera una iglesia de los pobres y para los pobres. Algo que le había recordado un cardenal, el cardenal Umes, brasileño. Pero esto no es algo que de pronto llegue a una persona en sus 70 años, sino que lo lleva consigo desde su juventud. El primer encuentro es el Jueves Santo. Por la mañana ha celebrado una Eucaristía muy suntuosa, muy importante, en el interior de la Basílica de San Pedro, en la Misa Crismal, con todo el clero de Roma. Por la tarde hace como en Buenos Aires. Él va a un correccional de menores y celebra la Santa Cena, la celebración del Jueves Santo, con los menores que están en aquel correccional. Entre ellos hay dos mujeres y una musulmana, dos muchachas y una de ellas es musulmana. Posiblemente lo que venía haciendo. La gran cuestión que surge en ese momento es, bueno, ¿y la liturgia? ¿Cómo queda la liturgia? Pero en realidad el gesto es mucho más importante. Es el gesto de servicio a los últimos. Chicos, chicas, sencillamente en un correccional. Lava los pies de las personas, pero también los besa. Lavar, claramente, lavar es servir. Pero besar, no se besan unos pies por cualquier motivo. Besar es ciertamente, besar es amar. Nosotros besamos los pies no por los pies en sí mismos, sino por la dignidad que portan consigo. Bueno, esto es lo que hace. El amor está atravesado por la sensibilidad, atrae lo que se ama. Y ciertamente este hombre se siente atraído y ama a los pobres. La primera visita que tiene fuera de Roma es a la isla de Lampedusa. Es posible que también lo puedan recordar. Allí llegan muchas barcazas de inmigrantes norteafricanos. No ha comenzado la crisis de los refugiados, pero a través de Lampedusa, desde la costa de Libia, van llegando muchas personas. Muchas de ellas están muriendo en ese momento en el Mediterráneo. Si no recuerdo mal, en aquel año, en el 2013, murieron unas 3.000 personas, se estima, ahogadas en el Mediterráneo. Él va allí, se encuentra con los migrantes y sencillamente quiere expresar que su primera visita fuera de Roma va a ser con ellos. Pocos meses más tarde, yo creo que son 2 meses más tarde, sucede esta tragedia donde mueren entre 350 personas y 400 personas ahogadas en el Mediterráneo. Él dirá, es una vergüenza. Y en ese momento el gobierno italiano lanzará la operación Tritón, que va a durar durante unos cuantos meses, hasta que se acaba el presupuesto, y la Unión Europea dice, eso lo vamos a recortar, porque lo único que produce es un efecto llamada. Junio del 2014, Cassano, Calabria. Calabria, el territorio de la Ndrangheta. La Ndrangheta es tan importante como la mafia en Sicilia o la camorra en Nápoles. La Ndrangheta introduce en la economía italiana miles de millones anuales, todos sacados del comercio internacional, de la droga, prostitución, etc. Va allí a una ceremonia anual por 1.500 víctimas de la violencia. Ha habido un reciente asesinato de un abuelo y de su nieto, donde les han echado cal viva hasta su desaparición, calcinados totalmente, para que no quede de ellos ningún resto. Y en ese contexto, él va a decir algo que está prohibido. Está prohibido porque hay muchos sacerdotes que saben que cuando tienen una homilía en esta región, están siendo escuchados por la Ndrangheta para ver qué es lo que dicen. Y van a ser acusados y amenazados de muerte. Hay algunos de ellos que están amenazados de muerte, como algún compañero nuestro. La Ndrangheta dirá es esto, adoración del mal y desprecio del bien común. Este mal debe ser combatido, debe ser alejado.
Aquellos en este camino del mal, como son los mafiosos, no están en comunión con Dios. Están excomulgados. Los presentes, acostumbrados a la omertá, a callar, lo ovacionan. Manila, más recientemente, el 19 de enero del 2015, en una celebración de la Eucaristía, dos niños le hablan de su propio drama como pequeños que afrontan abusos, drogas y prostitución. Y una niña le dice, ¿por qué Dios permite estas cosas? Aunque no es culpa de los niños. ¿Y por qué tan poca gente ayuda? Y la niña se echa a llorar. Yo no sé si tenéis la imagen en la cabeza, el recuerdo, ¿verdad? En ese momento el Papa la abraza y tiene unas pocas palabras, muy pocas palabras. Bueno, yo creo que estas cuatro escenas, que son cuatro escenas a lo largo de estos tres años, ¿verdad?, más o menos que tiene de su pontificado, reflejan bien un hombre en el cual el corazón está posicionado junto a los pobres, junto a los últimos. No se explica la mayor parte de las cosas que está haciendo si uno no se da cuenta de que esto es lo que le impulsa. Él aquí encuentra vida, encuentra fuerza, y esto le atrae y está comprometido con esta realidad de la pobreza. Así que en la pobreza descubre belleza y valor. En los pobres eso es lo que descubre, belleza y valor. Vamos a hacer un texto un poquito más adelante donde lo podremos ver. Siente cariño y aprecio. No es lo mismo el cariño que el aprecio. El aprecio es que tienen valor. No solamente que los quiero, es que tienen valor. Estar con ellos y servirlos le brota de dentro. El Papa se siente a gusto entre los pobres. Desde ellos va a leer la realidad. Cuando nos hable de muchas cosas, nos va a hablar desde ellos. Es la perspectiva que ha escogido. Y además son su criterio para las decisiones que toma. Son el criterio. Yo voy a ir por primera vez fuera de Roma, a Lampedusa, el Jueves Santo, a un correccional. ¿Cómo quisiera una iglesia de los pobres y para los pobres? Es vicario de Cristo entre los vicarios de Cristo. Porque como bien sabéis, ¿verdad?, en la iglesia los primeros que fueron denominados como vicarios o representantes en la posición, el lugar de Cristo, son precisamente los pobres y no el que nosotros conocemos como vicario de Cristo, el Papa. Paso a aludir algunas referencias históricas que nos van a permitir ver algunos temas de la doctrina social de la iglesia, porque no podemos interpretar al Papa Francisco fuera de una gran estela de pensamiento, de reflexión, de posición vital de la Iglesia, que está reflejada, recogida en la doctrina social de la Iglesia, que comienza, se viene a decir, en 1891 con una encíclica, la Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, en aquel momento la cuestión obrera, de León XIII. Él dice lo siguiente, y yo creo que esto da pie a que pueda comentar esto: si lee lo que dice a los movimientos populares en una entrevista en el avión, es un resumen de la doctrina social de la Iglesia, pero aplicada a su situación. Pero es la doctrina social de la Iglesia. Todo lo que dije es doctrina social de la Iglesia. Y cuando me dirijo al mundo de la empresa, digo lo mismo. O sea, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia al mundo de la empresa? Así que vale la pena que por un momento nos detengamos a considerar cuáles son algunos de los elementos de esta doctrina social de la Iglesia. Dos referencias de los santos padres, dos referencias de dos grandes santos padres, San Juan Crisóstomo, siglo IV, y igualmente San Jerónimo, siglo IV. Son muy duros en el terreno de la propiedad. El primero, entre otras citas, dice, ¿verdad?, ¿de dónde te viene a ti ser tan rico? ¿De quién recibiste la riqueza? ¿Cómo pues, siendo todo común, tú poses tierras y más tierras, y el otro ni un terrón? San Jerónimo dice así: sabiamente al Evangelio de riquezas injustas, pues todas las riquezas proceden de la injusticia. San Jerónimo es el que traduce la Biblia, la Vulgata, ¿verdad?, al latín. Proceden de la injusticia y uno no se puede adueñar de ellas a no ser que otro las pierda o se arruine. Son citas que resuenan en la tradición de la Iglesia desde su comienzo. Posteriormente, tenemos la escolástica. Posteriormente, la escolástica medieval va a elaborar tratados sistemáticos sobre la cuestión de la justicia una virtud social, pública, cívica, procedente ya de tiempos de los romanos, ¿no? Tratados sistemáticos sobre la justicia, tratados sobre precio justo. No es lo que dicta la oferta y la demanda, precio justo. Hablan sobre la usura,
en general criticándola. ¿En base a qué? La escolástica renacentista tiene tratados de justicia y de jure en los siglos XVI y XVII. Principalmente es una escolástica española. Los escolásticos españoles, aquí aparece Francisco de Vitoria, también está Suárez, son un referente para el derecho internacional actual. Son los referentes históricos que quedan detrás, ¿verdad?, del derecho internacional actual. Hablan sobre temas sociales, políticos, económicos. Manejan perspectivas interdisciplinares. Crean códigos de los derechos de los pueblos, líneas para una comunidad internacional. Y los reyes, curiosamente, consultan a estos juristas, consultan para saber qué es lo que opinan y tomar sus decisiones. Con posterioridad va a haber una bifurcación. Se impone, por un lado, la razón de Estado. Y de este modo se va a separar la política y la moral. Recuerdo un conocido mío, ¿verdad?, que trabajó bastantes años en CAFOT, él decía que en un momento dado se había acercado al gobierno británico para dialogar sobre algunas cuestiones que afectaban a la política pública, a la política de Inglaterra. Y en un momento dado, hablando con él, con este señor del Estado, un funcionario del Estado, le dice: es que en justicia, le dice, chaval, aquí no estamos hablando de justicia, aquí estamos hablando de política. Si vamos a hablar de justicia, te puedes ir. La razón de Estado está por encima de la moral, hablamos de otras cosas. Y por otro lado, la Iglesia se va a centrar en la moral de mandamientos, casuística e individualista. Va a ser una moral del confesionario. Se considerará que los criterios éticos del Evangelio son inaplicables en la comunidad política. Una duda que ya tenían los primeros santos padres, desde San Agustín. ¿Es posible que apliquemos en el ámbito público el pon la otra mejilla cuando te den en la primera? ¿Es posible? ¿Podemos crear una comunidad pública, cívica, a partir de estos valores? Se considerará que son inaplicables. Y la economía va a adquirir unas leyes que se consideran autónomas. Fíjense que, o fijaos, vengo de América Latina y tengo incorporado en ustedes. Una de las cosas que dicen del Papa Francisco cuando habla de economía es que, muy buena voluntad, pero bastante ignorancia, ¿sí? Porque la economía tiene unas leyes que son autónomas, y ¿quién va a venir desde fuera para hablarnos sobre qué está bien o qué está mal? León XIII, Rerum Novarum, es cuando empieza la doctrina social de la Iglesia, como os digo, se retoman las cuestiones sociales, es decir, que se produce un giro sobre esa evolución desde los siglos XVI hasta el siglo finales del XIX. Va a haber un valor magisterial de los grandes principios, voy a comentar algunos de estos grandes principios, y se emitirán algunos juicios sobre las realidades contingentes. Esos juicios sobre realidades contingentes van a tener menor valor, y hoy en día también consideraremos de la misma manera. Grandes principios, gran valor, y después una aplicación a lo contingente que se considera que tiene efectivamente menos valor. Algo a considerar, a tener en cuenta. El Papa Francisco, en concreto en la Evangelii Gaudium, va a decir: no podemos evitar ser concretos. Para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie, hace falta sacar sus consecuencias prácticas para que puedan influir eficazmente en las complejas situaciones actuales. Comento algunos de estos grandes principios. Está resumidísimo. El primero sería la dignidad de la persona humana, lo conocemos bien, la dignidad de todas y cada una de las personas humanas, independientemente de su condición moral, física, social, independientemente de eso. El valor, diríamos, casi absoluto de la persona humana, casi absoluto. La solidaridad, el principio de la solidaridad, iría contra él, estaría enfrente, confrontando el individualismo liberal. San Juan Pablo II habla en Solicitud Horis Socialis, una encíclica social de los años 80, de la solidaridad, y la define de esta manera: es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Es el bien común, el tema del bien común, para todos, ¿verdad? Y todos con la misma dignidad, la misma importancia. Por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos corresponsables
unos de otros. Se introducirá aquí el destino universal de los bienes. Todo es de todos, todo es para todos. No puede ser todo para el consumo y el disfrute privatista y exclusivo de unos pocos privilegiados. La propiedad privada va a estar subordinada al destino universal de los bienes. Se puede tener propiedad privada, pero está subordinada a que llegue para todos. Y se introducirá, es mucho más reciente, la opción preferencial por los pobres, a partir del movimiento que tienen las iglesias, la iglesia latinoamericana principalmente. Un segundo principio, no tan conocido, es el de subsidiariedad, que va a ir en contra, va a confrontar el colectivismo. Si os decía que el primero confronta el liberalismo, el segundo confronta el colectivismo. Y lo que dice es que las instancias superiores no deben anular a las inferiores. Se considera que las instancias inferiores tienen una dignidad grande, suficiente, que hay que respetar. Tienen una autonomía. Por el contrario, las instancias de arriba están al servicio para empoderar a las instancias que están por debajo. Este es un principio muy fuerte en la Iglesia, muy incorporado al modo de funcionamiento de la Iglesia. Uno de los Wikileaks, que a mí se me quedó por este motivo, decía uno de los Wikileaks, decía una persona de la embajada norteamericana ante la Santa Sede: el principio de subsidiariedad de la Iglesia hace que ésta tenga mucha capacidad de acción local y de iniciativa local, pero sin embargo le resta capacidad de actuar colectivamente a nivel internacional. Como veis, un principio muy fuerte, muy incorporado. Y otros dos principios también: se prefiere la colaboración a la lucha en general, y se prefiere la reforma frente a la revolución. Algunas aplicaciones sobre la propiedad. Los sistemas económicos. La propiedad está en Centesimus Annus, una encíclica de 1991 de Juan Pablo II también. Habla del carácter natural de la propiedad privada, es decir, frente al comunismo dice que la propiedad privada tiene un carácter, es un derecho natural, pero al mismo tiempo dice no es un derecho absoluto, está subordinado al destino común de los bienes, como os decía, y sobre la propiedad privada grava una hipoteca social, posee una función social. La parábola de los talentos en el Evangelio: quien más tiene, más responsabilidad tiene. Sobre los sistemas económicos también habla Centesimus Annus, es decir, que no son cuestiones de las que no hayan hablado otros pontífices anteriormente. Frente al socialismo, muy activo, como saben, Juan Pablo II, esto dirá que suprime la autonomía de la persona, él lo ha experimentado en Polonia, y el capitalismo permanece siempre bajo constante sospecha. Sobre el espíritu individualista en economía, esto se dice, ¿verdad? La libre concurrencia se destruye a sí misma, se apodera del poder político. ¿Recordáis aquello de las élites extractivas, ¿verdad? La capacidad que tienen muchas élites de hacerse con el poder para que los conductos que organizan los flujos de los bienes vayan directamente sobre ellos. La dictadura económica se adueña del mercado libre, y a esto le sucede la ambición de poder. 40 años después de la Rerum Novarum, 1931. Estamos hablando de hace muchos años. A la libre concurrencia le sucede la dictadura económica. Y el padre Lacordaire, que es un dominico, en el siglo XIX dirá algo que resuena en los oídos, ¿no? Entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Laissez-faire. Termino con el tema de la igualdad en esto de las aplicaciones, en esta cuestión de las aplicaciones. La igualdad se considera un ideal, ¿verdad? Algo a lo que deberíamos aspirar. Si todos tenemos la misma dignidad, si todo está destinado para todos, la igualdad sería el ideal. Para evitar males mayores, se condesciende con cierta desigualdad. Se necesita, en cualquier caso, la redistribución. Esta es una afirmación fuerte de la doctrina social de la Iglesia. Es moralmente ilícito el fraude fiscal, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y se sugiere un desprendimiento voluntario que vaya más allá de las leyes. Nuestras obligaciones van más allá de las leyes.
un documento importante en la Conferencia Episcopal Norteamericana que se titula así Justice for All, Justicia para Todos, del año 1985, si no me equivoco, dice sobre esta cuestión: una cierta desigualdad, yo subrayo cierta, no solo es aceptable, sino que puede considerarse deseable por razones económicas y sociales. Recientemente hablaba con el que era el autor de este documento y decía: no, la desigualdad ha superado toda la medida en Estados Unidos. Hay dos momentos muy importantes, son unas pocas páginas de una locución doble a los movimientos sociales por parte del Papa Francisco, tanto en Roma como en Santa Cruz de Bolivia, con una diferencia de unos pocos meses. Los dos encuentros están promovidos por él, los quiere tener y él ha organizado que se pueda, que tenga ocasión de reunirse con estas personas. Creo que son un referente para descubrir cómo piensa, parte de su pensamiento. Dice que quiere estar con los pobres organizados, cariño y aprecio, pobres organizados, que combaten sus sufrimientos, son valiosos, tienen capacidades, hacen muchas cosas. Cree en su valía, en el protagonismo que ejercen en sus luchas, y les hablará de las tres T's, dirá así, las tres T's: tierra, techo y trabajo. Posteriormente, bueno, dice, siente una gran alegría estar con ellos, los pobres no solo padecen la injusticia, sino que luchan contra ella, les dirá: ustedes se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial entre los que sufren. Continúo porque si no me voy a ir tarde. En Santa Cruz, como les digo, un discurso bastante fuerte, reciente, es del 9 de julio de 2015, dirá: ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. El futuro de la humanidad está en sus manos. Bueno, pues podemos pensar o bien que este hombre es muy populista, o bien que realmente este hombre ha contemplado largamente la escena de Belén, donde el pequeño, marginado, que nace en una cueva, es el que tiene futuro y es el que el futuro de la humanidad está en sus manos. Ustedes son sembradores de cambio, ustedes crean, ustedes se organizan, son creativos. Los movimientos populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales. Recojo algunos textos del Evangelii Gaudium en relación con esto. Ya ven, ¿verdad?, la posición del Papa sobre los pobres, su posición vital, la posición de la Iglesia sobre los pobres, algunas afirmaciones que recoge en algunos documentos. La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha, no los considera necesarios, él los considera imprescindibles. Esta opción, como enseñaba Benedicto XVI, porque estas son palabras de Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Es una alusión a la primera carta de los Corintios. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Y un texto que yo tengo, bueno, por especialmente un cariño especial. Dice: la atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por la persona. La atención amante, ¿verdad? Cuando miramos atentamente con amor. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo. Qué bien dicho, ¿no? El verdadero amor siempre es contemplativo. Y seguramente esto lo dice porque tiene experiencia de ello. Él ha contemplado. Él ha contemplado a personas que ha querido. Nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad mía, sino porque él es bello, más allá de su apariencia. El pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor. Y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología. Habría un estudio muy bonito que hacer, tal vez en algún momento se pueda hacer, sobre la utilización de la palabra belleza en los textos de Francisco. Un análisis somero de la realidad que él ha presentado fundamentalmente en la Laudato Si'.
en Cerdeña, poco después también de ser nombrado, elegido, en una isla donde abunda el paro y la precariedad, con obreros, parados y campesinos, otro de los lugares que elige ir a Cerdeña, no va mucha gente. Dirá que la crisis ha sido generada por los mercaderes de la muerte, dirá así, que han colocado el ídolo del dinero en el centro y han empujado a la marginación a ancianos y jóvenes. Y inicia de esta manera un análisis de la realidad. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la pobreza. Nuevamente en Evangelii Gaudium, un texto muy, muy fuerte, muy duro, ¿no? Él hablará de una crisis medioambiental. Él hablará de una crisis medioambiental y la describirá en el capítulo 1 de la Laudato Si, fundamentalmente acudiendo a lo que afirman los científicos, la comunidad científica, de una manera sólida, consensuada. Y en concreto dirá que la gran transformación ha sucedido en los últimos 200 años. Es cierto que la humanidad, el género Homo sapiens, viene transformando, la especie Homo sapiens viene transformando la Tierra desde su aparición, 150.000, 200.000 años atrás, pero la gran transformación comienza sobre todo a raíz de la revolución industrial. Y comenzará hablando de la contaminación y desechos, un problema creciente, hablará igualmente del calentamiento climático. Yo creo que todos corrimos a esas páginas a ver qué es lo que decía exactamente. Dice lo que dice la comunidad científica hoy, esto está sucediendo y básicamente podemos atribuirlo al ser humano, a la actividad humana, como uno de los factores más importantes. Habla de la extinción de la biodiversidad, sexta extinción en la historia de la vida sobre la Tierra, o al menos a partir de la explosión del Cámbrico hace 540 millones de años. Un problema muy grave que está lanzado y que seguramente será muy difícil parar y siquiera reducir su velocidad. Y también habla de la menor disposición del agua. El agua que afecta sobre todo a los más pobres, ¿no? Su calidad y su disponibilidad. Estas situaciones provocan el gemido de la hermana Tierra. Cuando dice la palabra gemido, habría que recordar aquello del Éxodo 3, que yo creo que todos, que forma parte de nuestra cultura común occidental, Moisés encontrándose ante la zarza con el Señor, descalzándose porque pisa tierra sagrada y escuchando de él: he oído el clamor de mi pueblo y he bajado a liberarlo. El gemido se refiere también a ese clamor. La tierra está clamando, está clamando justicia. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los dos últimos siglos, y dirá también: las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio o ironía. Alude al tema de posibles catástrofes, yo creo que en dos momentos en la encíclica, que es el lenguaje que en general hablan los científicos. Muchos científicos han ido al Vaticano en los últimos años diciendo por favor que haya una voz del Papa, la reclamaban del Papa, sobre estas cuestiones. Nosotros solamente hablamos de catástrofes, pero necesitamos incorporar valores, motivaciones, y esto lo pueden hacer las iglesias. La compañía también ha sido aproximada por algunos de estos grupos de científicos. Pero no solamente dice esto sobre la cuestión medioambiental, sino que además lo va a ligar a la cuestión social. Dirá: el deterioro golpea de modo especial a los más pobres, de hoy y de mañana, y está provocado por una minoría privilegiada. Los más graves efectos de todas las agresiones medioambientales los sufre la gente más pobre, y un verdadero planteo, ya veis que el lenguaje no suena un castellano como el que usamos nosotros, sino que parece que lleva su huella, ¿verdad? Su firma. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente. Hablaremos de justicia socioambiental. Para escuchar tanto el clamor, aquí utilizada esa palabra, el clamor de la tierra, como el clamor de los pobres. Una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar,
ya lo sabemos. Los que consumen como lo hacen ya lo saben, que no es universalizable. Y si no es universalizable, eso es injusto. Hay una verdadera deuda ecológica particularmente entre el norte y el sur. Y los países desarrollados deben contribuir a resolver esta deuda. En una de las frases redondas que tiene, una de las muchas que tiene la encíclica, una frase para recordar, dice así: no hay dos crisis separadas, una social y otra ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Estas dos cuestiones no se pueden separar, necesitamos trabajarlas conjuntamente. Hoy en día, como en un discurso muy extendido, ese discurso vendría a decir: bueno, o extendemos el mercado y esto supone una mayor utilización de bienes y por lo tanto un mayor deterioro medioambiental, pero extendemos el mercado y beneficiamos a los pobres, o respetamos la naturaleza y nos olvidamos de los pobres. Hay una disyuntiva en un discurso muy extendido. Mira, tú eliges o los pobres o el medio ambiente. Lo que dice él es que necesitamos pensar, ser creativos, para pensar soluciones que resuelvan esta doble crisis que están relacionadas. Hablará también de ir a la raíz de los males. Se atreve a decir, esto tiene causas de fondo. No solamente vemos determinados síntomas de una crisis, sino que tiene algunos motivos, hay algunas causas. Y se atreve a entrar en esto. En Santa Cruz, en el segundo de los encuentros con los movimientos sociales del que os hablaba, dice así: a mí me resulta una expresión muy, muy contundente. Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la madre, hermana, tierra, como decía San Francisco. Un lenguaje muy contundente que le sale también posiblemente de dentro. Y dirá así: la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. Hay cuestiones estructurales. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Buena parte de la acción de la Iglesia está en el terreno de la caridad cercana. Está hablando de eso. Debería ser una respuesta pasajera. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo, ni en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Estos problemas, sigue diciendo, estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte. Casi parece una expresión labrada por él mismo, ¿verdad? Que viene repitiéndonos una y otra vez, la cultura del descarte, de usar y tirar, la cultura del Kleenex, podríamos decir, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. La causa es la misma. Tiramos por la borda tanto la naturaleza como a los pobres, a los últimos, a los excluidos. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. No nos preocupan los problemas de los otros, basta con que no nos salpiquen. Criticará el paradigma tecnocrático, lo hace en el capítulo 3 de la Laudato Si. Dice: los adelantos tecnológicos dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. El hecho es que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. El inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia. Da la impresión de que estas frases, este paradigma tecnocrático al que se refiere con tanta fuerza en el Laudato Si, viene directamente de su pluma.
Sabemos que él trabajó a Romano Guardini durante la elaboración de su tesis. Romano Guardini está directamente citado en la Laudato Si, y hay un teólogo, un arzobispo, que ha escrito que en diálogo con el propio Papa pues le decía que estaba leyendo a Romano Guardini para elaborar la Laudato Si. Parece que él está detrás de este paradigma de acusar al paradigma tecnocrático de la crisis que estamos viviendo. Entiendo que destacaría como tres grandes causas: la cultura del descarte, el paradigma tecnocrático y la globalización de la indiferencia. Como os digo, está más profundamente tratado en el capítulo 3 de Laudato Si. Valor de la política. La política es el arte de lo posible. Es una mediación entre el bien común y el bien particular. Intenta articular adecuadamente el bien común y el bien particular. Está muy bien dicho, ¿verdad? El bien común pues obedece a ese deseo de que, bueno, pues toda la humanidad sea digna y todos tengamos de todo. Y por otro lado, el bien particular, para que nos podamos desarrollar cada uno de nosotros lo más posible, humanamente. Dirá Santo Tomás, puesto que el ser humano es un ser social, siempre ha vivido socialmente y por tanto siempre ha habido y tenemos necesidad de una autoridad. Santo Tomás da la versión positiva de la autoridad dentro de la tradición de la Iglesia, porque San Agustín había mostrado la cara negativa de la autoridad. Dirá, no, es que la humanidad está tan empecatada que necesitamos de alguien que nos resuelva las cosas y nos organice. La autoridad es un mal necesario. Como os digo, Santo Tomás tiene una visión mucho más positiva de la autoridad. El amor social corresponde al príncipe de la ciudad, dirá Santo Tomás. El príncipe de la ciudad, el que está al frente de la autoridad de la ciudad, es quien debe promover el amor social. Pío XI hablará de la política como el ámbito mayor de la caridad. Hablará en concreto de la caridad política. Pío XI, década de los 30. ¿No? O sea, con bastante distancia se ha venido hablando de la caridad política, del amor civil y político. Sabemos que el cardenal Bergoglio hablaba de recuperar la validez de la política, que supone un horizonte de síntesis y unidad de una comunidad. Como veis, una visión positiva, muy positiva de la política. Se rompe la política en la práctica sectaria y también cuando se aplica en favor de la economía. Esto también lo dice el cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Me falta un trocito de la frase, ¿verdad? El futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política. Rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de ejercer el bien común. Creo que hay una referencia al bien común en esta cita que no entraba ahí. La política, dirá en Evangelii Gaudium, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tan importante el bien común, el mecanismo, el instrumento para ejercer el bien común. Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad. Sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y con gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos, desempeña un papel fundamental, que no puede ser delegado en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Como veis, una visión muy positiva, muy importante de la política, del rol que debe desempeñar. De la economía hablará de otra manera. Dialogar, ¿verdad? La tarea de la política es dialogar. Dialogar no es negociar, sino buscar el bien común para todos. Bueno, resuena, ¿verdad?, toda la doctrina social de la Iglesia. Es dialogar para buscar el bien común para todos. Y no es negociar. No es una disputa de intereses en función del poder que yo tengo para ejercer sobre una mesa. Es un diálogo sincero a partir de las necesidades de todos, en especial de los últimos. El diálogo es una forma de encuentro. También dirá en Evangelii Gaudium. Frente al deterioro ambiental global, en el número 3, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. Intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. El problema nos afecta a todos, todos tenemos algo que decir, una palabra que aportar. Es el procedimiento para la búsqueda del bien común. Los campos de diálogo aparecen en el capítulo 5 de la Laudato Si, habla del diálogo en la política internacional, el diálogo en políticas nacionales y locales, transparencia en las decisiones, política y economía en diálogo y las religiones también en diálogo con las ciencias.
y dirá que es necesaria una autoridad política mundial. Casi se deriva de esta visión positiva de la autoridad y del ejercicio de la política la necesidad de una autoridad política mundial. Esto no es para nada algo nuevo, sino que viene desde el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. Ya la Iglesia entonces viene hablando de la necesidad de que para los bienes comunes globales necesitamos algún ordenamiento legal internacional que gobierne su gestión, su reparto y su cuidado. Sigo adelante. El papel de la economía. Dos partes, voy a distinguir dos partes, que son dos diapositivas. Primero habla del valor de la iniciativa, de la actividad empresarial. Dice así en Laudato Si, es una noble vocación. La actividad empresarial y el empresario, ¿verdad? Las personas empresarias ejercen una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Una visión sumamente positiva. Sobre todo sí, yo había subrayado el sobre todo sí, le había cambiado el color, de hecho. Sobre todo sí entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común. Puede, la tarea, ¿verdad?, de la actividad empresarial va más allá de la generación de beneficio, sino que también debe generar beneficios directamente, de manera directa, sociales. La vocación de un empresario en Evangelii Gaudium es una tarea noble siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida. Esto le permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo. Como veis, una visión bastante positiva, pero a su vez también condicionada. Por el contrario, sobre las finanzas y sobre la economía, lo que él ha denominado incluso sistema económico, porque esa es una de las palabras que utiliza, tiene una visión bastante más negativa. Hay algunos que interpretan que no es tan negativa, pero da la impresión de que tanto en este texto, ¿verdad?, en la Alegría del Evangelio, como en la Laudato Si, las afirmaciones que tiene sobre la economía son bastante, bastante críticas. En el número 53 de la Alegría del Evangelio dice no a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata, palabras textuales. Hablará de un no a la nueva idolatría del dinero. Hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano contra la dignidad. Hemos creado nuevos ídolos, la adoración del antiguo becerro de oro. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. El gobierno es muy importante, pero no el gobierno del dinero. El dinero debería estar para servir. El dinero debe servir y no gobernar. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información. Sobre esto, como os había dicho, habló Pío XI en los años 30, con una visión como adelantada para su tiempo. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y paradigma eficientista de la tecnocracia. Él cree que la economía debe estar subordinada a la política y no al revés, la economía al margen, con independencia, sometida a sus propias leyes, autónoma, tomando sus propias decisiones que afectan a la vida de todos y en especial, como él lo sabe, a la vida de los más pobres. ¿Cuál es el papel de la Iglesia? Pues el papel de la Iglesia es un papel de diálogo, de promoción del diálogo. Y ahí tenéis algunas de las muchas fotografías que pueden encontrarse sobre el ejercicio de diálogo que ha tenido durante estos años. Junto al Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, en el Congreso de Estados Unidos, con Fidel Castro, organizando también ese encuentro entre Obama y Fidel, tenemos con el Patriarca Bartolomé en griego, y lo tenemos en una mezquita en Bangui, en la República Centroafricana, en un lugar donde nadie se atrevía a entrar, sencillamente nadie se atrevía a entrar, y le habían dicho que por favor que no fuera porque no eran capaces de asegurar la seguridad en aquel lugar. Toda la encíclica Laudato Si es un ejercicio de diálogo. Intentó, fue algo deliberado, que saliera editada en junio del año pasado porque quería llegar con antelación a la cita de la COP21 en París, a la cumbre sobre el clima. Quería llegar antes también de la cita en septiembre
donde se renovaban, se aprobaban los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas. Es un ejercicio de diálogo, quiere contribuir honestamente, con lo que él considera que es honesto, a un diálogo internacional. Y luego va a dialogar con las ciencias. Las ciencias y la religión pueden establecer un diálogo fructífero, así lo dice en la encíclica, y lo va a hacer pues, también con otros creyentes, lo hace en la encíclica, con los científicos, como he dicho, y con los políticos. ¿Qué hacen en estos diálogos? Bueno, pues tal como dice, la Iglesia propone con claridad los valores fundamentales de la existencia humana. Contribuye en la búsqueda de consensos y acuerdos. Intenta que lleguemos a consensos y acuerdos por una sociedad justa, sin exclusiones, que recuerda. Tres campos de diálogo para la Iglesia, así los menciona, con los estados, con la sociedad y con otros creyentes. Con los estados busca propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona y al bien común, los dos grandes principios. Ciencia y religión, con distintas aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo productivo. La Biblia dice cómo se va al cielo, pero no cómo es el cielo, ¿verdad? Dos ámbitos muy distintos, el de la ciencia y el de la religión. El diálogo interreligioso como una condición necesaria para la paz en el mundo, así lo dice, y sabemos que parte de su ejercicio, no solamente algo que escriba, sino que parte de su ejercicio tiene que ver con este encuentro. Y nos sale la última cita y la dejamos. Nuevos horizontes de vida y voy terminando. Me preocupa nuestro apetito. Tranquilo, que no. Sí. Creo que en la encíclica Laudato Si, que es una encíclica redonda, síntesis de un gran recorrido de la Iglesia a lo largo de todos estos años, y que está muy bien elaborada, fácil de leer, accesible, que intenta promover un diálogo y por lo tanto intenta que muchas personas la puedan leer, lo que plantea finalmente es un cambio en el orden del ser. No plantea tanto un cambio en el orden de los comportamientos, también, pero él piensa que tal como vamos, no tenemos futuro. Y por lo tanto necesitamos una gran revolución cultural. Serán las palabras que utilice a lo largo de la encíclica. Esto que aparece aquí, ¿verdad? Esta propuesta, un cambio en el orden del ser, es decir, en quiénes somos y cómo nos percibimos, y no únicamente en el orden de la acción, cómo nos comportamos y por qué, encuentra un aval. Yo creo que esta afirmación encuentra un aval en algunas de las afirmaciones que tiene en este texto. Él va a decir que propone una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad nuevas. Hay que cambiarlo todo. Afirma que no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Hay quienes dicen sobre Cuba que el gran error es un error antropológico, de desconfianza sobre el ser humano, de desconfianza. De lo que habla aquí es también de lo antropológico. Necesitamos concebir un nuevo ser humano. No será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime, sin las motivaciones. La crisis ecológica es una llamada a una profunda conversión interior. Alude a la necesidad de cultivar virtudes sólidas, austeridad responsable. No es un ejercicio de eso, ¿verdad? Privado, de austeridad, sino responsable, corresponsable con nosotros. Necesidad de contemplar agradecidamente el mundo, de cuidar la fragilidad de los pobres y el medio ambiente. Repite una y otra vez la necesidad de nuevos estilos de vida, producción y consumo, como ya había dicho Juan Pablo II. Necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global. Podemos llamar a esto desarrollo. Y necesitamos avanzar una valiente revolución cultural. Nuevamente una cita, es el lugar donde utiliza la palabra revolución. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. Es decir, lo que propone no es que recortemos y mutilemos nuestro comportamiento, que nos hagamos más chicos y nos disminuyamos,
sino que lo que propone es una vida mejor y más bella. La alegría del Evangelio, la palabra belleza una y otra vez, las palabras que dedican los religiosos, alegraos. Hay una podemos vivir mejor, podemos vivir con más sentido, con más plenitud, más bellamente y mejor. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. Otra de las frases redondas que tiene. Así que propone en el plano individual una forma de vivir, una nueva espiritualidad, una vida más bella y mejor, en el plano social una nueva cultura y en el internacional una nueva civilización. Bueno, hemos recorrido esto. Me queda una única diapositiva. Hemos recorrido, ¿verdad?, ese posicionamiento vital y una opción eclesial por los pobres, el análisis que hacían, los síntomas, pero también el análisis de las causas. Cómo ve la política al servicio del bien común, un papel muy importante, la economía, la necesidad de que esté subordinada, y el papel de la Iglesia como catalizador del diálogo, el diálogo como un ejercicio de encuentro. Y hemos visto los nuevos horizontes de vida buena. Con esta termino. Creo que es un hombre que promueve la esperanza, porque el riesgo que tenemos en este momento es desesperar, el riesgo de desesperar e incluso decir, bueno, yo ante todo esto, yo sencillamente me lío la manta a la cabeza y me olvido de todo esto, porque realmente los problemas que tenemos en estos momentos sobre la mesa de la humanidad son problemas muy graves, donde no hay ninguna persona individual y diríamos tampoco ningún país individual que tenga la respuesta y la capacidad de resolverlos, ninguno, no lo podemos imaginar. ¿Cómo podremos resolver todo esto? La esperanza va a ser muy importante. Los grupos religiosos quieren hablar de la esperanza. Le pidieron en Caserta, en julio del 2014, Padre, denos esperanza. Yo no puedo darles la esperanza, pero puedo decirles, donde está Jesús está la esperanza. Donde está Jesús los hermanos se aman, se comprometen a salvaguardar sus vidas, su salud, también respetan el ambiente y la naturaleza. Y esta es la esperanza que no desilusiona jamás, aquella que da Jesús. Podríamos decir, nuestra esperanza siempre es trascendente, más allá de que tengamos fe o no. Hay una esperanza que es trascendente. ¿Por qué? Porque los signos que descubrimos en la realidad actual nunca dan de sí lo suficiente de responder al futuro que necesitamos. La esperanza siempre en la humanidad ha sido trascendente. Ha habido personas que han imaginado un futuro distinto, nuevo, posibilidades nuevas, nuevos escenarios. Él conecta con esa vivencia, con ese vibrar de la humanidad desde su lenguaje religioso, desde su experiencia de fe. Bueno, hasta aquí. Gracias. Bueno, yo creo que después de esta charla, que ha cumplido ampliamente las expectativas que teníamos en el Club de Roma de identificar y afrontar los temas de futuro con esa clave de esperanza y de visión global, y yo creo que podemos comer y nos ha suscitado bastantes preguntas para el diálogo. Aprovecha.